Municipalidad de Jesús María auspicia este programa. Bienvenidos una vez más a nuestros caballos y placeres y comenzamos nuestro recorrido de hoy en el sur provincial. Nos vamos a Belville porque allí, en el predio Cura Brochero, vivimos una jineteada espectacular que organizó Claudio García. Bienvenidos, esto es Caballos y Placeres. Que ya está casi en las aulas listas del mediodía. Salió grande la reina de la marca de García. Le hizo cintura, lo lleva bien levantado en los tacos. El alma lo rebó, le ganó a la reina de la marca de García. Engancho grande Barbosa de los pagos de Montemay. Anda de acá, varios de chico. Lo vi ganar en la otra fiesta de Belville, en un pico de San Luso. Anda aquí metiendo grande. Le ganó Barbosa, le ganó. El amigo Barbosa le sacó el perfume a la Rosita de la marca de García. Se merece un aplauso esto. Y ahora ha llegado el momento de saludarse, ha llegado el momento de darse un abrazo, porque trabajan juntos, son uno para el otro. El abrazo. Se paran sobre el lomo del caballo y van a saludar con este abrazo a la tribuna del frente. Y cambiamos la música, dice ahí. Ahí viene frente a nosotros. Saludo uno. Con este aplauso de la gente de Belville. Esta salió toda hermosa, son las 6 de la tarde, ya
ya largamos el entrevero de tropies entablada, la policía montada, y largamos 100 caballos. Así que ahora los quedan las montas especiales y espero que la gente le haya gustado. Y muy linda fiesta. La gente acompañó la caballada y los jinetes también. Sí, los tropilleros traen una caballada bárbara. Y la gente acompañó mucho, es ver a esta familia acá sentada, es algo muy lindo. Se respira, brochero. Sí, se respira el curita. Que despacito se le van a ir borrando las manchas blancas y se pondrá tornillo total. Arrancó el picotero, el Álvaro Rebol, lo volvió a enganchar, bueno, ponele el aplauso a lo mismo. En los pagos de Belville, en la casa de Nene García, arrancó grande la chaira, señores, le dije que se las iba a tirar arriba, que le agarraste la boca, le pasó un beso las patas arriba del dulce, está el de Sintra, está el Calderón, está la chaira de García. Una copla especial que dice de esta manera, ya se cierra la tranquera, culminaba el festival. Para vos, para el canal, el canto me lo sugiere, porque la patria requiere de que ustedes estén presentes junto a los televidentes, con caballos y placeres. Embutidos El Súper, de Félix Barrera. Productos regionales de Colonia Carolla. Salame casero, bondiola y jamón. Envíos a todo el país. Ruta 9, kilómetro 748. Teléfono 03-525-46-6021. Domingo 20 de noviembre, gran jineteada en Estancia Pan de Azúcar. Prueba de rienda, montas en las tres categorías. Final del campeonato rumbo a Jesús María 2017, con las mejores tropillas del país. Espectacular almuerzo criollo con folclore en vivo. Estancia Pan de Azúcar, predio médico gaucho Raúl Olivero. Ruta 54, kilómetro 2, camino a Pan de Azúcar, pegadito a Villa Allende. Hablamos con Nicolás Balcarce, uno de los miembros de la agrupación gaucha Carlos N. Paz, que nos va a anticipar todo lo que va a suceder el 13 de noviembre en Cabarango en una jineteada imperdible. Estimando los detalles, prácticamente tenemos todo listo, esperando que se llegue el día, que nos acompañe el tiempo. Para hacer este festival que hacemos todos los años, que este año sería el 18º. Vamos a hacer un encuentro de tropilla, un concurso de tropilla en los cuales cada tropillero viene con sus mejores caballos y sus mejores jinetes para tratar de llevarse el premio. Calculamos alrededor de 50 montas, hay más de 15 tropilleros invitados, con 3 caballos cada uno. Y bueno, después tenemos también prueba de rienda. Le pedimos a la gente que se inscriba, que vayan a ir a inscribirse para la prueba. Que estén temprano por el tema de los seguros. A las 11 de la mañana estamos largando. El que no llegó queda afuera. Bajo la mora en mi apelo, improvisaba baguala. El evento nuestro es en nuestro campo, camino a Cabalango, ahí en las inmediaciones de entre Carlos Paz y Cabalango, en el lugar denominado El Hueco, en el campo Carlos Capdevila, pasando el arroyo Las Catitas. La entrada, hay una entrada general de 100 pesos. Vamos a hacer un homenaje, un lindo homenaje al payador Gustavo Guichón, que él iba a estar presente en este evento, pero bueno, desgraciadamente se nos fue. Entonces van a estar sus hijos, va a haber una monta especial de su hijo Nahuel en homenaje a él, y bueno, vamos a hacer algo lindo para homenajearlo. Todo mi sentimiento y me siento un palo cruz lleno de flores mal tiempo. Parrilla, restaurante Panchos. Parrillada, cabritos, pollos, pastas caseras, pescados, mariscos, vinos finos, fiambres de la colonia, postres caseros. Ruta 9, kilómetro 752, Colonia Carolla. Teléfono 03525-461-400. Montebuey, junto al ritmo del 2x4. 11 de noviembre, noche de tango, con las voces consagradas de Marcelo Santos y Silvia Laliana.
la presentación de Montebuey Tango y la pareja de baile Luciana De Sotti y Gustavo González. Entrada general, 200 pesos. Salón de la sede social del Club Matienzo. Artesanos y la presentación de Los Nocheros. Anima Celeste Benecci. Entrada libre y gratuita. Jorge Salla, materiales para la construcción. Su satisfacción, nuestro desafío. Jorge Salla, Avenida San Martín 236, Colonia Carolla, Bolivia 54, Jesús María. El Tequi. Desayunos y meriendas camperas, elaboración propia de salames, jamones crudo, bondiolas y chacinados caseros con la tradición de los nonos friulanos. El Tequi, Ruta 9, kilómetro 750, Colonia Carolla. Bodega La Carollense, tradición y legado en los caminos del vino. Desgustaciones, visitas guiadas, ventas directas. Avenida San Martín, 2281, Colonia Carolla. Este sábado 12 de noviembre venía a festejar con nosotros los 79 años del Club Sportivo Vicente Agüero. 22 horas, cena show bailable con Alexis. Valor de la tarjeta 380 pesos, diente y canilla libre. Invita Comuna de Colonia Vicente Agüero. Gestión Gustavo Ripeloni. Y en nuestros caballos y placeres buscamos nuestro primer corte comercial, pero queremos saludar primero a las chicas de Cowell, que como siempre nos dan este hermoso mate y nos reciben en su casa con la calidez de siempre. Y también a la gente de Pancho, ese restaurante inolvidable de Colonia Carolla, a Francisco y a toda su gente que nos reciben, nos atienden y nos dan todo el cariño de siempre. Primer corte comercial en caballos y placeres, ya volvemos. Se va un grande, salió señores de la varilla, ahí se llama Álvaro Rebor, mirá qué tiro que le hizo, no quiso alejar del basto, volvió, ahí está toda la experiencia, la vaquilla de un hombre jinete, ahí está la experiencia de Álvaro, tiene aplausos señores, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso.